las mañanas del 5. Llegamos al último día de la semana y recuerda que es viernes de selfie, así que no dejes de mandarnos tus fotografías para disfrutarlas durante el programa. Eric Chavarría nos trae el hashtag del día y no dejaremos de reír con las locuras de Chepe. Celebraremos a nuestros cumpleañeros, cosas de bebés, noticias, noveleros y mucho más, solo aquí, en las mañanas del 5. Días, bienvenidos a las mañanas del 5, hoy viernes, ya antesala de fin de semana, muy contentos todos con las pilas cargadas, le vamos a llevar el mejor entretenimiento de la mañana, así que relájese y quédese con nosotros. Así es, hoy es viernes de selfie, hoy es viernes musical, hoy es viernes para que usted inicie su mañana con nosotros y se olvide de todo lo malo y empiece con la mejor vibra positiva. Tenemos todas las noticias más recientes en el mundo del espectáculo y la farándula y también tenemos los temas de actualidad más recientes en el mundo. Buenos días, familia hondureña, sean bienvenidos a las mañanas del 5. Arrancamos hoy viernes, por supuesto, llevándole a ustedes la mejor información. Así que desde ya quédese con nosotros si quiere iniciar su mañana diferente, para que deje a un lado todos sus problemitas y sean 2 horas para que usted se desconecte, por supuesto, con el mejor entretenimiento. ¿Cómo están, chicos? Hola, Meli, muy contentos. Kenneth, ¿qué tal? Viernes ya, antesala de fin de semana. Así es, estamos listos para iniciar hoy viernes. Usted puede empezar a tomarse su fotografía, su selfie, desde ya y subirla a nuestras redes sociales. A las mañanas del 5 en Facebook y en Twitter, @lasmananasdel5, para que estemos ya interactuando y conectados desde temprano. Exactamente, así que desde tempranito también queremos enviarle un fuerte saludo, ya que el día de mañana, 8 de noviembre, su estación amiga Radio Satélite estará arribando a sus 54 años. Así es, Meli, un saludo muy especial. Radio Satélite, el día de mañana, sábado, arriba a sus 54 años de llevarle a sus oyentes pues un servicio social, ahora también de una forma pues educativa, así que todos a sintonizar aquí en Tegucigalpa. En su frecuencia 104.5 FM y 790. En Tegucigalpa y 790 en la frecuencia de AM, así que pues un saludo grandísimo, llegar a 54 años, Kenneth. Yo creo que no hay hondureño que no haya escuchado Radio Satélite, sí. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, claro, que la escuchaba. Muy, siempre ha sido una radio que entretiene mucho y que también da muchas noticias. Sí, así que les mandamos un abrazo a toda la gente de Radio Satélite y que se la pasen muy bien en el aniversario. Y si nos quieren invitar, pues vamos con mucho gusto. Claro, por supuesto. La invitación está abierta. Vamos a iniciar con los temas de actualidad y les quiero comunicar a ustedes y a nuestros televidentes que pues los latinoamericanos y sobre todo nuestros mayores representantes en la CEPAL pues han iniciado las negociaciones para mejorar el tema ambiental en nuestra región latinoamericana. Esto pues ya que a través de muchos años Latinoamérica ha tenido este tema muy abandonado porque no hemos sido uno de las regiones que más impactan. Ya sabemos que no estamos dentro de los que más impactan en la contaminación ambiental. Sin embargo, ahora en la CEPAL pues se ha decidido iniciar con el tema de proteger el medio ambiente. 19 países que integran esta comisión, incluida Honduras, qué bueno, ¿verdad? Desde México hasta Argentina, pues han decidido iniciar las negociaciones para mejorar el tema ambiental y pues cubrir algunos temas como el acceso a la información, también como el poder mejorar el sistema judicial para proteger los recursos naturales. Recordemos que Latinoamérica es muy frágil todavía cuando se tocan temas judiciales en cuanto a la defensa de temas ambientales. El término de una reunión de 3 días en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que se realizó en Santiago, pues los 19 países acordaron iniciar conversaciones para diseñar un instrumento que apoye el implemento de los derechos consagrados en el principio 10 en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de América Latina. Este principio, en el que las 19 naciones son firmantes, impulsará el acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales. Esto, imagínense ustedes, es una buena iniciativa. Excelente. Ya que nosotros en Latinoamérica todavía no tenemos muchas medidas de control en cuanto al cuidado de los recursos naturales y ambientales. Porque hemos creído, y hasta el día de hoy, incluso en Honduras, de que nosotros no somos contribuyentes de esa catástrofe mundial, como el calentamiento global, con la emisión de tanto dióxido de carbono y CO2.
Pero, sin embargo, tenemos que, como región latinoamericana, también impulsar ese tipo de temas para que nosotros, en un futuro, seamos el desarrollo de este mundo. Yo he creído siempre que Latinoamérica es, por supuesto, el futuro del mundo. No, y sobre todo que es un tema de suma importancia lo que es el cuidado ambiental y que estos países de Latinoamérica, bueno, nosotros incluidos también, pues se vean en la iniciativa y sobre todo ver de qué forma pues cuidamos el medio ambiente. Yo creo que Latinoamérica tiene unos recursos naturales increíbles, impresionantes. El Amazonas es casi un pulmón del mundo. Nosotros tenemos mucha biodiversidad, tenemos cualquier cantidad de especies endémicas. Somos millonarios en recursos naturales. En Latinoamérica no nos podemos quejar. Somos afortunados. Y por eso es que deberíamos también cuidarlos y protegerlos, porque recuerden que esos recursos se van agotando. Por supuesto. Exactamente. Pero bueno, chicos, entre otras notas, la mayor red social de usuarios en el mundo, como ustedes lo saben, Facebook, el día de hoy, ellos han anunciado una gran iniciativa que con tan solo un clic usted ahora podrá donar dinero a organizaciones dedicadas a la lucha contra el ébola en África. En un comunicado, Facebook explicó que a partir de la próxima semana los usuarios de la red social verán un mensaje en la parte superior de su muro de noticias, en el que se les ofrecerá la posibilidad de realizar una donación a una de tres organizaciones que luchan contra el virus del ébola en África Occidental. Esas tres organizaciones son la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, International Medical Corps y Save the Children. Así que estas organizaciones involucradas en la lucha contra el ébola están usando Facebook para recaudar fondos y ellos quieren amplificar estas llamadas a la acción y ayudar a las organizaciones a llamar la atención y conectarlas directamente con gente en todo el mundo, indicó Naomi Glight, vicepresidenta de la Dirección de Productos en Facebook. Así que ahora, chicos, ustedes van a ver esta opción en el muro de noticias, donde está el newsfeed, donde aparecen actualizadas cada una de ellas, y usted con un solo clic automáticamente podrá donar. Muy buena iniciativa. Excelente. ¿Verdad? Hay gente que paga publicidad para promocionar sus páginas, también puede donar algo para esta causa como es el ébola, que tenemos, hemos hablado aquí, a más de 4,000 muertos, entonces y vale la pena. Facebook, bueno, el gigante, que tiene número 940 la... millones de usuarios. Y que Mark Zuckerberg empezó dando el ejemplo porque donó más de 24 millones de dólares aproximadamente para esta causa del ébola, así que también nosotros tenemos que sumarnos. Creo que es muy, muy inteligente de la parte de Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, que se vaya inclinando hacia la ayuda social. Creo que así va a captar más gente y Facebook va a estar más posicionado que nunca. Y vivo, ¿verdad? Porque pueden evolucionar y las redes, sobre todo en el internet, las redes pueden desaparecer de la noche a la mañana. Bueno, y la noticia que habíamos comentado, que más bien tú la comentaste, Kenneth, que iba a desaparecer Facebook, al final... Todo lo contrario. No sucedió nada. Los hackers anónimos habían dicho de que iban a intervenir, iban a bloquear muchas cuentas, pero al final no sucedió nada. Eso era el 5 de noviembre. Y qué bueno que no sucedió nada. Sí, pero Facebook también tiene una línea de defensa impresionante, ¿verdad? Así que tienen que ser... Yo creo que esta es una manera de contrarrestar todo lo que dijo, pues, tanto Anonymous como Mark Zuckerberg, que es lo que dice Lore, en que se inclina la acción social. Entonces yo creo que cerrar una red social tan fuerte como lo es Facebook sería pues absurdo a este punto. Así es. Bueno, y en el mundo del espectáculo y la farándula, me llamó la atención mucho que Ashton Kutcher ha comprado todos los dominios que tengan que ver con el nombre de su hija porque no quiere... ¡Qué increíble! ...que la incluyan en ningún problema, no, menos de pornografía, ¿verdad? Así porque es. Eso se da mucho. Sí. ¿De qué se trata esto? Ya les tengo toda esa información, chicos, de farándula del día de hoy. Las noticias de farándula en las mañanas del 5. Bueno, y comienzo contándoles la farándula del día de hoy y quiero informarle, bueno, más que todo contarles que rehace su vida ya el viudo de Jenny Rivera. Ustedes recuerdan que hubo un escándalo hace unos días atrás, ya que él demandó a la línea aérea, a la compañía aérea, dueña del avión en la cual falleció su ex esposa, pues Esteban Loaiza, ahora está más
qué feliz, ya que será papá por primera vez. Y es que, bueno, ya pronto va a tener a su bebito en manos el deportista y su novia, la cantante Cristina Eustasi. Se convertirán en padres por primera ocasión y la noticia fue confirmada pues por varios medios del espectáculo. También la pareja pues se expresó sumamente feliz por la llegada de su bebito y también comentó que pronto pues llegarán al altar. Así que ya el viudo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, está más que feliz y su familia pues ya pronto tendrán en manos a su pequeñín y está contento con su novia, que en unos días será ahora su esposa, así que enhorabuena por ellos. Y como lo comentó Kenneth, Ashton Kutcher ha comprado los dominios en internet, todos los dominios que tengan que ver con el nombre de su hija, escúchenlo bien, y es que él no quiere que sea pues involucrada, y sobre todo él es fan de las nuevas tecnologías, así que Kutcher no quiere peligro, sobre todo con el nombre de su hija, ni nada que tenga que ver con ello, ya que en la red hay muchos peligros, así que por lo tanto él ha decidido comprar los dominios con el nombre de su hija para tenerlos todos controlados, y comentó: no quiero un sitio de pornografía con el nombre de mi hija, dijo Ashton junto a Mila Kunis. Quiere preservar pues la intimidad de su pequeña, tomando la decisión incluso de no publicar ni compartir imágenes de la pequeñita. Si bien es cierto, pues los padres, los dos son personas muy famosas y muy conocidas, pero la identidad de su niña, o más bien pues la imagen paterna y materna que los dos tienen, quieren cuidarla, o sea, quieren mantenerla al tanto, al margen de todo esto de los medios del espectáculo. Así que qué bueno, que la cuiden, está muy chiquita para salir en los medios todavía. Y Nick Cannon, recuerdan, el ex esposo de Mariah Carey, bueno, se está preparando para retomar su vida sentimental, y es que pese a los rumores que la relacionaban con una modelo, el rapero todavía no se siente preparado para intentar rehacer su vida sentimental tras poner punto final a su matrimonio de 6 años con Mariah Carey el pasado pues verano. Ahora mismo, comenta él, ni siquiera podría decirte cuál es la mujer perfecta para mí. Es una pregunta difícil, dice él. No he pensado en ello, estoy viviendo día a día. Obviamente, con el tiempo podré conocer a más personas y encontraré una mujer con la cual puedes hacer una vida, rehacer mi vida sentimental. Ahora él comenta que se está pasando las cosas con calma y está cuidando de sus dos pequeñitos, y ya por lo tanto Mariah Carey pasó pues a un lado, a un olvido. Ya eso ya le dio vuelta al libro, a la hoja del libro, y su historia comienza de nuevo. Chicos, esta fue la farándula del día de hoy. Mira que tú estás rica. Las noticias de farándula en las mañanas del 5. Yo no vendo sueños, la diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño. Solo fíjate, espírate y dígate. Gracias, Loren, por esas noticias de farándula. Y ahora vamos a repasar lo que se transmitió ayer en Lo que no te habían contado, un hondureño que resalta. Vamos a verlo. Seguro has visto las pinturas autóctonas del internacional pintor hondureño Roque Zelaya, quien se ha posicionado con sus pinturas en países como Estados Unidos, España y Centroamérica. Lo que no te habían contado es que muchas de sus pinturas están inspiradas en pueblos y ciudades específicas de Honduras como La Ceiba, Copán, San Pedro Sula, Bespire, Choluteca, el Lago de Yojoa, Comayagua, entre otros. Su estilo tan particular, donde plasma momentos alegres como bodas, fiestas, carnavales y demás, han llegado a impresionar a muchas personalidades dentro y fuera de Honduras. Incluso el expresidente Ricardo Maduro aseguró detenerse cada día a ver su pintura, que le inspira paz y tranquilidad. Sus cuadros y postales son extremadamente exclusivas, ya que Roque asegura no tener un repertorio tan numeroso, pero la enorme cantidad de detalles en su arte destacan su categoría como artista de renombre. Ahora ya lo sabes. Bueno, Roque Zelaya, un pintor hondureño que nos llena de mucho orgullo y que también existe y tenemos muy buen arte en nuestro país. Recuerden, de lunes a viernes, antes del noticiero TN5 Estelar, aproximadamente a las 8:59, los sábados antes de Sábado Gigante y los domingos antes de Noche de Gala, ustedes pueden ver Lo que no te habían contado y darse cuenta de muchos hondureños que destacan a nivel nacional y a nivel internacional y que nos hace creer que nosotros sí podemos lograr todas nuestras metas como hondureños. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar,
Seguimos con mucho más información, vamos a conocer las condiciones del clima y más adelante también tenemos muchas sorpresas, así que no se muevan, ya volvemos. Cuando regresemos tendremos las condiciones del clima para este viernes y Sun Fútbol nos trae toda la actualidad deportiva. Ya regresamos. Bueno, y continuamos con el mejor entretenimiento de las mañanas y quiero contarles que leche descremada con fibra Sula mejora tu salud digestiva. Sula es pura confianza. El estado del tiempo en las mañanas del 5. Se acerca el fin de semana y vamos a conocer ahora mismo las condiciones del clima que imperarán, sobre todo en el día de hoy, por si usted decide irse de viaje a Tela, que está de moda, por ejemplo, o a La Ceiba o a cualquier destino turístico de nuestro país. Vamos a conocer las condiciones del clima y vamos a empezar rápidamente en Tegucigalpa, la capital de nuestro país, que va a tener temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 13 grados centígrados. Seguimos con los climas muy frescos para la capital de nuestro país, sobre todo en horas de la tarde y en horas de la noche. Se pone muy fresco y ya se sienten los aires navideños. Nos vamos hasta San Pedro Sula, la capital industrial de nuestro país, donde también se registran temperaturas pues muy bajas y temperaturas frescas para los sanpedranos, con máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados para los sanpedranos, que me imagino que disfrutan también de estas temporadas, ya que siempre las temperaturas en San Pedro Sula son muy altas. Nos trasladamos hasta La Ceiba. Un saludo a La Ceiba, a la gente de Tela, a la gente de Trujillo, que siempre están pendientes de las mañanas del 5. Un abrazo para la enorme cantidad de teleaudiencia que tenemos. Vamos a tener temperaturas máximas de 26 grados centígrados para La Ceiba y mínimas de 20 grados centígrados, sin probabilidades de lluvia, para que estén disfrutando de un clima muy agradable. Nos trasladamos ahora a Roatán, la isla del encanto hondureño, y también un saludo para la gente de Utila y la gente de Guanaca, que siempre también nos reportan su sintonía y van a tener probabilidades de lluvia durante todo el día, sobre todo en horas de la tarde, y máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 25 grados centígrados para la zona de nuestro litoral atlántico. Nos vamos ahora hasta el sur de nuestro país, Amapala. Un saludo para toda la gente en el sur, también la gente en Choluteca, que siempre nos reporta su sintonía. Van a tener temperaturas muy cálidas, entre 32 grados centígrados como máxima y 20 grados centígrados como mínima para Amapala. Y finalmente, en Santa Rosa de Copán, un saludo también para la gente del occidente de nuestro país, para la gente de La Esperanza, la gente de Santa Bárbara y la gente de Copán, que van a tener probabilidad de lluvia hoy, con máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 13 grados centígrados. Mucho frío en Santa Rosa de Copán, un clima muy agradable, muy fresco, pero con probabilidades de lluvia, así que tomen las precauciones necesarias. Si van a ir a cualquiera de estos destinos turísticos, pues ya conocen cuáles van a ser las condiciones del clima. Nosotros seguimos con más en este Viernes de Alegría. El estado del tiempo en las mañanas del 5. Sun Fútbol en las mañanas del 5. Bueno, estamos aquí ya en Sun Fútbol para darles las noticias más importantes de lo que ha pasado en el ámbito nacional e internacional. Iniciamos con lo que pasó en la UEFA Europa League con el equipo Celtic de Emilio Izaguirre, en un partido que se jugó en Rumania. El equipo del Celtic empataría 1-1 ante el Astra de Rumania. Ahí está el primer gol del partido del equipo. Stefan Johansen abrió el marcador a los 32 minutos para el equipo visitante, y ahí estaba el empate de William Amorín a los 79 para darle el empate a los anfitriones. Un empate que le sabe a nada, ya que el equipo rumano está prácticamente eliminado. El grupo lo lidera el Salzburg, que le metió 5-1 al Dynamo. Celtic está casi clasificado, tiene 8 puntos. Un empate para el otro partido clasificaría. Con 3 puntos se quedó el equipo del Dynamo Zagreb y con un punto está el equipo del Astra rumano, que ya está prácticamente eliminado. Y vámonos a la MLS porque están los playoffs, así entre comillas, de Latino del Año, y el jugador Muma Bernardes clasificó a los octavos de final, quedando segundo en su grupo por abajo del jugador Ronnie Wallace del Timber Portland, el jugador del
del Timber Polter arrasó con el 65% en ese grupo. Mientras tanto, Boniel García ya quedó eliminado. Fue eliminado al quedar tercero en el grupo H con apenas 15% de votos. Fue superado por Waylon Francis del Columbus Crew y por el panameño Blas Pérez. Ahora, el jugador Muma Bernardes se verá en octavos de final contra el jugador guatemalteco Papa, que arrasó en su grupo y es favorito para conseguir avanzar a los cuartos de final. Usted puede votar por Muma Bernardes, así que entre a la página de la MLS y apoya al hondureño para que pueda derrotar a Marco Papa, el jugador guatemalteco con el que se va a enfrentar en octavos de final. La Liga Nacional, señoras y señores, hay jornada mañana, así que todos pendientes porque hay en diferentes canchas del país juegos. El partido Real España contra el Honduras Progreso en San Pedro Sula. Motagua va a recibir al Victoria acá ante Tegucigalpa. El Vida recibirá al Olimpia en La Ceiba. En Siguatepeque, el Parrilla Zone lo hará contra el Maratón y el Platense jugará contra la Real Sociedad. Ya después de estos partidos ya vamos a ver un poco más claro quiénes son los que van a clasificar a la Leguía. Así que no se pierdan los partidos del Real España, Honduras Progreso y Motagua Victoria en Televicentro. Despedimos el segmento de San Fútbol. Vamos con Melissa, que tiene información. San Fútbol, en las mañanas del 5. Bueno, muchísimas gracias, Sammy, por tenernos lo último en la información deportiva. Y desde ya nos conectamos tempranito con todos ustedes gracias a Link, que le da sabor a tu ritmo. Y por aquí nos saluda Claudia Vanessa Ferrufino Almendares. Hola, quiero saludar a mi madre Sofía hasta San Matías, el paraíso, que está viendo el programa. Janet Vega Martínez, muy buen día, chicos. Los veo desde Olanchito y Oro. Que papito Dios los colme de muchas bendiciones. No me pierdo su programa todos los días y ustedes, chicas, siempre hermosas. Saluditos a mis sobrinos Kenneth y Belanira hasta San Pedro Sula. Delmer Hernández, feliz viernes, chicos. Quiero saludar a mis queridas amigas Merce, Paola e Isis, que las quiero mucho, hasta Sabana Grande. Y hoy es viernes. Muy buena fotografía. Miguel Salazar, muy buen día, mañaneros. Quiero hacer un saludo muy especial para mi tía Corina Osorto, hasta Dalí El Paraíso, que está de cumpleaños el día de hoy. Por parte de toda su familia de acá de Pespira, Choluteca, les deseamos que cumplan muchos años más de vida y que recuerde que la queremos mucho y le deseamos que pase un lindo día. Así que un fuerte abrazo para ella y que disfruten juntos en familia. Cintia Márquez, es muy divertido su programa y espero que siempre sigan así. Saluditos desde Yaguacire. Cintia Márquez, muy buenos días, Sammy, que es bien mentiroso, le está diciendo por aquí. Le mando un besito a Eric Chavarría, muy buenos días. Francis Rodríguez nos comparte la fotografía de su nieta Catherine, que se encuentra muy feliz viendo las mañanas del 5. Belkin Rivas, hola amigos, me gusta mucho su programa, aquí siempre lo miramos, no me lo pierdo, desde la isla de San Carlos. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse con las mañanas del 5. Recuerden que estamos en Twitter como las mañanas del 5 y en Instagram también. Nos vamos a una pausa comercial, pero no se puede perder el programa de hoy. Recuerden que hoy es viernes musical y se vienen muchísimas sorpresas. Al regresar llega Eric Chavarría con la pasada del día y te daremos los mejores consejos para que consientas a tu bebé. No te lo puedes perder en unos minutos. Estamos de vuelta. Bueno, y tenemos una invitada especial, Natalia Casco. ¿Cómo está? Directora de Mercadeo de Olimpiadas Especiales Honduras. Bienvenida a la mañana. Muchas gracias. Qué gusto tenerla. Bienvenida. Muchas gracias. Natalia, ¿cómo está? Muchas gracias. Placer. Igual. Mucho gusto. Queremos conocer primero, usted nos viene a hablar acerca de un evento que van a tener este domingo, pero antes queremos conocer un poco la labor de Olimpiadas Especiales en Honduras. Sí, bueno, nosotros tenemos ya 20 años de estar en Honduras. Esa es una organización que ya, bueno, creció en 1968 con la señora Eunice Kennedy, que fue la fundadora de Olimpiadas Especiales a nivel mundial. Y pues nosotros ya, gracias a Dios, hemos crecido. Tenemos más de 2.000 atletas integrados en Olimpiadas Especiales. Hemos participado en más de 16 competencias internacionales y hemos ganado más de 400 premios. Actualmente pues nosotros estamos preparándonos para el Mundial de Verano de Los Ángeles, que es el próximo año, y vamos a participar en 5 categorías deportivas, ¿verdad? Entre ellas está el mar abierto, que ganamos el tercer lugar en Grecia en la categoría en el nivel de habilidades, la categoría del atleta de nosotros. Los hondureños. Excelente, sí, qué lindo. Nosotros como hondureños pues esperamos que la población apoye este tipo de organizaciones
porque a través del deporte nosotros podemos incluir a estos muchachos a la sociedad. Y que son, para que ustedes tengan idea en casa, pues nos comentaba la licenciada Natalia, son personas que tienen problemas mentales y también problemas físicos, ¿verdad? No solo son problemas físicos, sino también mentales y físicos. Bueno, de hecho, es discapacidad intelectual. Todas aquellas personas que tienen autismo o síndrome Down, por ejemplo. Bueno, hay diferentes patologías dentro de la discapacidad intelectual. Sí. Pueden tener discapacidad física. Hay unos que no tienen del todo ninguna discapacidad física. Pero el requisito, digamos, para integrarse a unidades especiales es que tenga discapacidad intelectual, que esté dentro del rango. Hasta lento aprendizaje puede estar dentro del rango. Así es. Excelente. Bueno, y con esto, para poderlos apoyar en esta ardua labor, porque hay gente que piensa que solo son cada 4 años que hacen los eventos y ustedes trabajan todo el año. Sí. Correcto. Y dentro de las actividades que están realizando para este año, se encuentra una caminata carrera que están realizando para el domingo. Cuéntenos un poco de eso. Sí, estamos cerrando el año, bueno, con esta actividad de carrera caminata, como un ente deportivo, el propósito, claro, de incentivar a la gente que participe en este tipo de actividades recreativas saludables. Y pues obviamente para recaudar algunos fondos, porque tenemos que llevar esta delegación hondureña y esperamos el apoyo de los hondureños que se pongan la camiseta de Olimpiadas Especiales y nos apoyen este domingo. No, seguramente van a haber muchísimas personas que van a participar, sobre todo porque es una actividad bonita. Estamos apoyando a las Olimpiadas Especiales aquí en Tegucigalpa. La caminata solo será aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Sí, por los momentos esperamos. Es la primera vez que realizamos esta actividad. Bueno, habíamos hecho una caminata anteriormente, pero significativa y más solidaria que como carrera, pero esta vez es más competitiva y ahí... ¿A dónde acude la gente que quiere inscribirse? Porque es este domingo, a partir de las 7 de la mañana. ¿A dónde acuden? Bueno, invitamos a las personas a que se vayan a inscribir. Estamos en las oficinas de Olimpiadas Especiales que están en el complejo deportivo de la Vía Olímpica, debajo de las graderías del Chochi Sosa, por la entrada VIP de los conciertos, o al costado del gimnasio 2. Excelente. Por la gente que siempre se confunde. Y llegan a la Vía Olímpica y preguntan dónde están las oficinas de Olimpiadas Especiales. Sí, la gente nos conoce ahí. Bueno, ya tenemos mucho tiempo de estar ahí en la Vía Olímpica. Y cualquier persona que llegue y pregunte por Olimpiadas Especiales le puede decir dónde está. ¿El costo de la inscripción? 200 lempiras es el kit y trae su camiseta, su bandita de silicón de Olimpiadas Especiales, sí. El numerito y el chip. Ok, hay que recargar, Kenneth y también Natalia, que es una caminata carrera. Bien, si usted quiere caminar, pues no hay ningún problema, pero ningún para problema. Aquellas personas que también se ejercitan y les gusta ya las carreras, van a ver, me mencionaba, 2 kilómetros. 2 kilómetros, 5 y 10. Pueden participar, de hecho hay canina también, los que quieren llevar a su perrito a participar. Hay una canina de 2 kilómetros, que lo de 2 kilómetros es bastante significativa, y de discapacidad. Esto no significa que solo pueden participar en estas categorías específicas, sino que estas son las que se van a premiar. Entonces, si usted quiere correr igual con su perrito 5 o 10 kilómetros, lo puede hacer. Pero los que se van a premiar son 2 caninas, 2 discapacidad, 5, 2 general, 5 y 10. Excelente, va a arrancar este próximo domingo a las 7 de la mañana. ¿Desde dónde sale la caminata carrera? Salimos del estadio, del parqueo del Chochi Sosa, y hacia el anillo periférico, subiendo hacia la salida de Valle de Ángeles. Ah, ok. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Correcto. Nosotros hemos corrido hacia arriba. Sí, la idea con este recorrido que fue creado por el Movimiento, que es la organización que nos ayuda en la logística, es que sea diferente. Sí. Ya no sea para el Boulevard Suyapa ni para abajo, sino que diferente. Pero que a la gente le agrade la diferencia y que pues
el esfuerzo que estamos haciendo. Tiene que para subir que una lomita ahí. Es bastante irregular el camino, pero bueno, hay que endurecer esas piernas y hay que mejorar su condición física. Y qué bueno que hacer ejercicio y también apoyando a esta causa. Recuerden que si ustedes participan en esta caminata, podrán apoyar a muchos hondureños que nos representarán en Los Ángeles en las próximas competencias. Hondureños que destacan, ya vimos uno que quedó en tercer lugar en Grecia, ya tuvimos, los tuvimos ustedes anteriormente cuando iban previo a la competencia, tuvimos acá a uno de los entrenadores, muy, muy bonito la verdad, que vale la pena apoyar este tipo de eventos. Por supuesto, así que toda la familia que se anote, ¿verdad? Se apunte y se vayan todos en familia y que lleven a su mascota también. Vamos a estar de 9 a 7 de la noche, pero si es necesario estar hasta las 10 que la gente quiere llegar, ahí vamos a estar. Perfecto. Excelente. Tienen tiempo todavía para ir a inscribirse a la Vía Olímpica. Que se acerquen hoy a las instalaciones de Olimpiadas Especiales en la Vía Olímpica para comprar y inscribirse. 200 lempiras al kit. Es accesible. Ejercitarse y apoyar esta causa. Y sobre todo apoyar la causa, Kenneth. Gracias. No, gracias, gracias a ustedes, gracias, por el espacio. Muchas gracias. Les deseamos mucho éxito. Gracias. Bueno, excelente información, chicos, así que todos estar presentes este fin de semana. Pero bueno, parte del atractivo de una mujer definitivamente son sus uñas, siempre y cuando pues luzcan sanas, fuertes. Pero si bien es cierto, por las actividades diarias que tenemos en el hogar o por la alimentación o el estrés, muchas veces no nos permitimos que nuestras uñas luzcan fuertes y sobre todo que su aspecto sea el adecuado. Pero para ello el día de hoy, en el paso a paso para que usted luzca unas uñas completamente impecable, le vamos a explicar qué es lo que va a necesitar, ya que es un remedio completamente natural y que estoy seguro que le va a ser de mucho beneficio para ello. Así que en casita quiero que presten muchísima atención, que es lo que vamos a necesitar, como pueden ver, dientes de ajo, en este caso solo vamos a utilizar 3, unos hisopos, media taza de limón y media taza de agua. El primer paso que ustedes tienen que hacer en casa es, con sus dientes de ajo pueden comenzar a machacarlos. Esto lo pueden hacer con un tenedor, con una cuchara o con lo que usted quiera. Después, de esta manera, al tener triturados sus dientitos de ajo, tiene que ponerlo en una olla a hervir con media taza de agua. Por lo menos usted lo tiene que dejar de 15 a 25 minutos hasta que se reduzca la mitad. Luego que usted tiene la esencia del ajo, usted tiene que retirarlo y dejarlo que se enfríe por lo menos de 5 a 10 minutos. De esta manera, en un pocillo o en un envase o en un plato aparte, tienen que colocar la media taza de limón. Por lo menos lo tienen que dejar reposar unos 10 a 20 minutos y de esta manera, cuando ustedes ya tengan su mezcla completa, lo pueden colocar en un envase limpio o en un esmalte y de esta manera lo pueden aplicar ya sea con la brochita del esmalte o con un hisopo. Entonces, la manera correcta de aplicarlos, para que vean en casa cómo es, comenzando de esta manera por lo que es en su cutícula. Ya cuando tengan toda la solución que necesitan para ello y de esta manera lo puede hacer por lo menos lo ideal de 3 veces por semana, día de por medio, y de esta manera usted va a ver los resultados, cómo sus uñas se van fortaleciendo, se mira con un aspecto completamente sano. Así que el día de hoy usted ya lo sabe, muy pendiente en las redes sociales, que le vamos a subir el paso a paso y sobre todo los ingredientes que necesita para lucir unas uñas sumamente limpias. Cosas de bebés en las mañanas del 5. Así es, continuamos con Cosas de Bebé y ya le damos la bienvenida a Alex Núñez. Mira qué hermoso, ¿ah? Yo creo que anda con tu look, Kenneth, un poquito, míralo. Sí, Alex, no, pero sí andas calcetines. Él anda calcetines. Igual que yo, ella no calcetines, mucho frío. Gracias a su mamá, Johanna, que nos permite estar hoy con este pequeño. Y vamos a hablar, Melissa, 3 tips precisos para que puedas elegir el mejor colchón para tu hijo. Excelente. Son sencillos. Más que todo, que cuando están tan chiquitos, pasan una gran parte de ellos, ya sea en su cuna o en su cama. Lo primero es que sea cómodo, ¿verdad? Tiene que ser cómodo, porque tiene que usted... Ahora hay una diversidad de colchones, hay desde ortopédicos, semiortopédicos y hay algunos normales. Yo pienso que a esa edad un colchón
semiortopédico es muy bueno, y si no, pues uno normal, son pequeños y no son tan caros. ¿Esto por qué? Porque antes se utilizaban bastante los colchones que se hundían, y esto genera algunos problemas en la columna, también en los pequeños. Entonces, si puede ser uno semiortopédico, sería mucho mejor. Ideal. Yo creo que también lo personal, yo comencé a padecer pues problemas de espalda a muy corta edad, y era por eso, debido al colchón que yo tenía. Entonces, de esta manera siempre se recomendó un colchón completamente ortopédico, como tú mencionas. Usted tiene que verlo, por ejemplo, en posición paralela, horizontal a su cuerpo, que tu espalda no se vaya hundiendo. Que la espalda de su bebé no se vaya a hundir en este caso. También tiene que ser muy higiénico, Melissa. Un colchón higiénico. ¿A qué nos referimos con esto? Que sea pues fácil de limpiar, que sea fácil también de usar. Esto porque a veces esos colchones, ¿te has fijado unos colchones amarillos, Melissa, que son como de un material sintético? Cuesta mucho limpiarlos y es muy difícil. Hay unos que ya tienen su forro, usted puede comprar su forrito también y ponérselo, porque recuerde que en muchas ocasiones nuestros hijos empiezan a babear, también se derrama la leche y todo esto. Todo esto. Sí, se puede hacer pipí. Si usted lo tiene sin pañal, puede que se haga pipí, o si lo tiene con un pañal de tela, puede que se le pase, si es mucho. Entonces es mejor tener un colchón higiénico que le permita limpiarlo de manera segura. Y también lo último es la seguridad, ¿verdad? Estamos hablando de eso precisamente. La seguridad del colchón es muy importante. ¿Por qué? Porque estos colchones amarillos que se desprenden algunos materiales sintéticos pueden introducir en la boca del niño un pedazo y esto puede atragantarlo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, preferiblemente que sean de los semiortopédicos. Sí. Hay algunas carpetas que se pueden usar y que no tengan ninguna abertura, y que no puedas vos ver por dónde se le pueda salir el algodón. Algunos claro. Que le ponen algodón, hay otros que les ponen otros materiales que son más suaves y cómodos. Algo muy importante que también un estudio comprobó que lo ideal, por lo menos el colchón, tenemos que darle vuelta cada 6 meses. De esta manera vos vas a poder comprobar realmente el estado que tu colchón tiene. Muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y también tener muchísimo cuidado con las almohadas. También se produce muchísima suciedad y es donde pasa la carita pues del bebito. Entonces, en este caso, siempre cambiarle la sobrefunda por lo menos 2 veces por semana. Así es. Bueno, 3 consejos prácticos. Así es. La seguridad, higiene y comodidad para su bebé. Es fácil, usted puede encontrarlo. No se necesita mucho dinero para eso, la verdad. No se necesita, la verdad. Si usted quiere que su hijo esté con nosotros, así como está Alec con K, ¿verdad? No es Alex el tradicional, sino es Alec con K. Pues mándenos la foto de su bebé y el contacto, el correo electrónico aparece ahora mismo en pantalla y ustedes lo pueden ver, para que nos envíen la foto y el contacto y así de fácil nos acompañe su hijo o su hija en nuestro programa. Claro que sí, nosotros continuamos con muchísimo más, así que agradecemos a este bebito porque se portó excelente el día de hoy. Cosas de bebés en las mañanas del 5. Cuando regresemos te mostraremos un video que sin duda captará tu atención. Y ya vienen las risas, locuras y ofertas al 2x1 con Chepe el Vendedor. Ya regresamos a las mañanas del 5. Me tiene al borde de la locura. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, Kenneth, mi querido amigo? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Amaneciste con frío hoy? Con un poco de frío, está rico el clima. Amo este clima de Tegucigalpa, lo que está imperando en Tegucigalpa. Recuerdo cuando era niño, diciembre, noviembre, ya este clima era delicioso. Permanente. Tanto frío hizo hoy que decidí ponerme calcetines. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, vamos a presentar la tendencia. Las tendencias en las mañanas del 5. Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Mucho gusto. Otra vez. Bueno, no, ya hablando en serio. Vamos, mira, te voy a presentar un video de tendencia que es muy, muy bonito. ¿Te gusta el hockey sobre hielo? No mucho, la verdad. No mucho, pero bueno, es un deporte muy popular en Canadá y en algunos estados de los Estados Unidos también. Principalmente en Rusia y en los países como Noruega, Suecia, que como son países nórdicos. Nórdicos, donde les encanta mucho este deporte. El hockey es un deporte muy importante. Pues, bueno, esto pasó en los Estados Unidos en un partido de los Bruins de Boston. Mira qué interesante, ahí está este niño. El video dura aproximadamente 1 minuto y medio.
observar cada jugador que va pasando de los Bruins de Boston que vienen de calentar, ¿no? O sea, están preparándose para el partido y ya regresan después del calentamiento. Qué bonito, mira. Entonces el niño ahí vestido, identificado con el uniforme de su equipo. Y cada jugador que pasa le da el puño, ¿va? De suerte. Mirá, ¿no? ¡Qué mirá grande! ¡Qué lindo! Y ahí le da qué el puño grande. El jugador Tottenham con el número... ¿Y el papá de él será 28. El que está a la par? No sé si es el papá, pero mira, ahí está otro. Ahí está. Hamilton con ni el número 27. Ni siquiera se lo dan a los adultos, mira. Y ahí mantiene el puñito y... Con su inocencia y admiración. Ahí va Paile, también le da el puño. También va Lucic. Qué bonito, la verdad, este sí, tipo de sí, es un gesto. Video muy bonito. Todos los jugadores. Mira, cada uno de ellos le da el puño. Ahí está, no Smith, hay ninguno que lo pueda ignorar, mira. Eriksson, Kelly. Y él está feliz, mirale la sonrisa. Ahí ahora otro va. Y mira el puñito de él, qué increíble, chiquito, va, pequeñito a la par de esos jugadores grandes de hockey que son. El hockey es un juego bastante agresivo, si lo han notado, que en algunos momentos donde se puede tornar bien difícil contacto, la situación. Pero bueno, este video es muy bonito, ya tiene aproximadamente 1.700.000 visitas y lo subió la página oficial de la Liga de Hockey de los Estados Unidos. Así que es un video muy bonito con este niño que supongo que en su inocencia, no sé si se va a acordar. Las cosas bonitas que hace el que produce puede, el deporte. Puede producir el deporte y la humildad de cada uno de los jugadores que no le negaron el puño. ¿No soñaste vos que sos gran azul profundo, que algún día estar ahí en silla, ahí esperando bueno, que los jugadores del Motagua te voy a contar una anécdota. Me acuerdo en 1992, el Motagua eliminó al Olimpia en un partido de semifinales. Fue un partido de desempate por la pentagonal. Antes se hacía, o sea, sí, estaban 10 equipos, llevaban una pentagonal y Motagua eliminó al Olimpia 1-0. Y yo recuerdo que ese día conocí al Nenio Obando. ¿Te sentiste? O sea, eso fue increíble. Tengo una foto con el Nenio Obando, pero en el 92. En el 92, sí, 91 fue. Ahí. Tenía como 6 años. 6 añitos. Sí, aproximadamente la edad de niño. Me tomé una foto con el Nenio Obando, con el Venado 15, Castro. Ya. Con el Venado Castro y con Fabricio Pérez. Y el portero del Motagua era el Mango Enríquez, me acuerdo. O sea, fue increíble. Le eliminó al Olimpia Motagua y bueno, después perdió la final. Me acuerdo que perdió la final con el Real España después en San Pedro Sula. Pero sí, fue un recuerdo increíble para yo mí. Yo me acuerdo una vez que le di la mano a Carlos Prono. ¿A hace Prono? Tiempo, ¿verdad? Le diste la mano a Prono. Sí, eso. Ese fue el recuerdo más grande. ¿Fue cuando acaba de llegar a Honduras? Sí, cuando era el... Bueno, bonito, se imaginó que el recuerdo de ese niño de haber sido muy bonito. Así que bueno, ese es el video tendencia de hoy. Vamos a seguir con más aquí en las mañanas del 5, más información, más alegría. Llévenle el hashtag de Eric, a ver qué nos trae Eric Chavarría. Así que a ver pendiente. Con qué sale hoy. Pendiente. Las tendencias en las mañanas del 5. ¿Te gustó? No lo viste, soy honesta. Después lo voy a ver. Lo que sí quiero decirte es que a Honduras ya llegó el pollo que más sabe. ¿Sabías? Lo sabías, Kenneth, no solo eso, también he escuchado que predice nuestro futuro. Así es, predice que tú no podrás resistir de caer en la tentación de probar el pollo, el nuevo pollo Gypsy marinado de Popeyes. Marinado en 12 horas en especies únicas, le dan un sabor irrepetible. Y también predice que tú no podrás resistir la tentación de comprar la nueva caja Cajún, en la que vendrá con dos piezasotas de pollo, dos complementos, más un biscuit por tan solo 99 lempiras el combo. ¿Qué te parece? Bueno, me encanta. De esta manera sí ganarás tu vida de más y más y más sabor. Hola amigos, bienvenidos, hoy viernes, quiero felicitar públicamente en nombre de toda la industria textil a Kenneth porque por fin usó calcetines. Bueno, señoras y señores, hoy vamos a hablar sobre algo que particularmente me deja o me pone a pensar. Cosas que un hombre o una mujer jamás diría. ¿Qué cosas son las que un hombre jamás diría? Imagínense ustedes cómo sería el mundo si un día el hombre le dice a la mujer, mi amor,
Me encantaría que tu mamá se viniera a vivir con nosotros unos 3 meses. Eso jamás ocurrirá. O que una mujer le diga al hombre, o el hombre lo llama y le dice: aló, mi amor, ¿qué tal? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Voy a llegar un poco tarde. Ok, mi amor, tranquila, no te demores. Venite si querés como a las 9 de la, o a las 4 de la mañana, y al día siguiente te hago una sopita para tu goma. Eso jamás ocurrirá. Son cosas que jamás ocurrirán. O por ejemplo, cuando la mujer se alista para salir y va muy sexy, con una minifalda por acá, bueno, ustedes deben imaginar, y el hombre le dice: no, mi amor, no, no me gusta que vayas así, búscate una más chinga. Eso jamás ocurrirá. A los hombres no nos gusta que nuestras mujeres se exhiban. En fin, hay tantas cosas que un hombre jamás dirá, y eso fue lo que nosotros le preguntamos a la gente, como también cosas que una mujer jamás dirá. Hoy hemos decidido preguntar algo profundo, muy profundo. Cosas que un hombre y una mujer jamás dirán. Andrea, un hombre jamás dirá: fíjate, amor, que vengo de serte infiel. ¡Jamás! ¡Jamás! Virginia, díganos, ¿qué es lo que un hombre jamás dirá? Bueno, él jamás dirá: mi amor, miremos cómo está tu closet, cuáles son tus necesidades, necesitas esta blusa, necesitas más pantalones, mira qué deteriorado están tus zapatos o tus carteras, necesito que tú proyectes una imagen bonita. Nunca, es un hombre, jamás lo hará, nunca. Lo caché justo cuando se estaba por comer la otra. Cálmese, solo déme la opinión antes de que se lo termine de comer. ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Mauricio, ¿qué es lo que una mujer jamás dirá? Bueno, o sea, jamás va a decir una mujer: el fin de semana salí con tus amigos a beber. Eso jamás lo va a decir. O sea, nunca va a decir. Nunca. Pero siempre lo hace. ¡Hombre, hombre, hombre! Demis, ¿qué es lo que una mujer jamás dirá? Que yo mire fútbol todo un fin de semana y que prefiere mejor que yo mire fútbol a que las novelas de... ¡Jamás! ¡Nunca! Doña Marlene, ¿qué es lo que un hombre jamás dirá? En diciembre, toma el aguinaldo y gastarlo en lo que querrás. ¡Nunca! Jonathan, ¿qué es lo que una mujer jamás dirá? Mi amor, me gusta que le des like a la foto desnuda en el Facebook. ¡Ay, qué pícaro! Yuris, Belice Escoto, ¿número de identidad? Uy, ya me lo iba a decir, va. Amiga, ¿qué es lo que jamás su nombre dirá? Nunca dicen la verdad, eso jamás van a decir la verdad. Amor, tener la clave de mi teléfono o la clave del Facebook. Lo tenía bien afilado, ¿ah? Me encuentro con la señora Marisol Mendoza. ¿Señora o señorita? Señora. Señora, eso sí, señora. ¿Qué es lo que un hombre jamás dirá? Que tiene otra. ¿Otra qué? ¡Nunca! Don Alfredo Maldonado, ¿qué es lo que una mujer jamás dirá? Jamás dirá una mujer es... ¿quién fue la primera experiencia que tuvo en su vida? Y esto fue lo que nos dijeron nuestros amigos con el hashtag un hombre o una mujer jamás dirán. Imagínese usted qué es lo que su esposa o su novia jamás le dirá. ¿Te imaginas una novia que diga: mi amor, me encanta que solo tengas amigas en tus redes sociales? Esa es cosa que una mujer jamás dirá. Como también un hombre jamás le gustará que su mujer solo tenga amigos en las redes sociales. En fin, tantas cosas que jamás escucharemos de nuestros diferentes o ambos géneros, y que usted puede compartirlo con nosotros a través de nuestras redes sociales en el hashtag un hombre o una mujer jamás dirá. Vámonos a la pausa y ya venimos con más. Estos son las mañanas del 5. Al regresar llegó el momento de comenzar la fiesta de los mañaneros más importantes de hoy, los cumpleañeros del día. Y no dejes de participar en nuestras redes sociales con el hashtag del día. Ya regresamos de estos consejos comerciales. Yo te miro y se me corta la red. Más arriba, Tristan. Y llega el momento de irnos a las redes sociales. Gracias a Link, dale sabor a tu ritmo. Excelente, y el hashtag de hoy, vamos a recordarlo: un hombre jamás dirá o una mujer jamás dirá. Ya tenemos muchísimos mensajes. Exacto, desahóguense, porque son cosas tan comunes, Meli. Y ahorita vamos a leer las del Facebook, como también lo pueden hacer a través del Twitter. Pero vámonos al Facebook. Excelente, por aquí nos comenta Miriam Hernández Valladares:
Un hombre jamás dirá que es infiel a la mujer. Eso yo creo que también las mujeres, ¿verdad? No sí, solo los hombres. Muy bien. Elizabeth dice, nunca dirá que pasa enamorado de las mujeres del Facebook. Todos son iguales, todos. Claudia Lorena Maldonado nos comenta, sí, jamás dirá que le es infiel a su pareja. Bueno, todos hablan de infidelidad, o sea, es un lenguaje universal. Stephanie dice lo mismo, un hombre nunca dirá que tiene otra mujer o que tiene otros hijos. Bueno, no sé qué clase de sinvergüenza negar a un hijo, ¿verdad? Muchos. Jorge Luis, bueno. Una mujer jamás dirá, ¿querés una cerveza, amor? Sí hay, sí, sí hay. Alguna. Bueno, hay alguna si te casas sí. Con una cantinera, por ejemplo, o alguien que tiene un negocio de licor. Todos los días le puedo ofrecer. Jimena Cermeño, el hombre jamás dirá que es infiel y que estoy gorda. Que nunca lo diga. Cuando, mira, favor. Cuando está un novio, nunca dicen está gorda. Cuando ya está casado, sí, mi amor, te veo gordita. No, jamás lo digan, por favor. Hombres, sí, tomen seamos nota. Claro, no, seamos claros. No. Y lo mismo pasa con las mujeres. Cuando ya están casados, sí, ya le empiezan a ver los defectos y a decirlo solamente. Siempre los ven, pero nunca ya los no dicen. Ya no los ven con ojos de amor. Angie dice, Angie Osiris, ¿qué es lo que un hombre jamás dirá? Que tiene muchas nuevas novias, perdón, y que son infieles. Y Miriam Cruz, un hombre jamás dirá que tengo otra mujer que tú. Jackson, lo que una mujer jamás dirá es que me tomo la cerveza para demostrarle a mi mujer quién manda. ¿Qué es eso? Francis Rodríguez, una mujer jamás dirá a su esposo que me caen bien tus amigas. Eso es cierto. Bueno, Gatita dice que soy infiel, aunque lo es. Una mujer jamás dirá que está ahorrando para tener una casa, dice. Muy bien, vamos a ver, nos vamos a conectar al Twitter. Recuerden que estamos como las mananas del 5. Vamos a ver. Saludos para los que ya enviaron su selfie. Manden su selfie. Saludos a Alejandra, punto de comenzar. Bueno, ellos son los que nos han escrito. Vamos a actualizar nuestra red social. Escriba a nuestros hashtag un hombre jamás dirá o una mujer jamás dirá. Creo que aquí quedaron algunos, Meli, que por son aquí. Las publicaciones de Muro para que la gente nos pueda escribir. Lo que un hombre jamás dirá. O una mujer jamás dirá, como lo hace Jason Gómez, el nombre de su primer novio. Sí, ¿verdad? No hay que tocar el pasado. No, yo creo que eso jamás lo dice un hombre, creo. Bueno, aunque hay muchos que les gusta decirlo. Josué Daniel, un hombre jamás dirá que no soy infiel, por ejemplo. Lobacita Moradel, jamás diré que tengo novio. Brian Valladares dice, una mujer jamás dirá, amor, anda a acompañar a mi amiga a su casa que está sola. ¡Nunca! Y Cintia Márquez, el hombre jamás dirá que es infiel. Verídico. Bueno, saludos para Mimi Bonilla, un saludo para mi suegra, Suyapa Vanegas, que hoy estuvo de cumpleaños miércoles. Que Dios la bendiga y cumpla muchísimos años más. Nos qué bueno, saludando selfie. A su suegra. ¡Feliz cumpleaños, Nicole Reyes! Muy buenos días. Qué bueno, lo que un hombre jamás dirá, hey, mi amor, te dejo mi celular un mes. Ni el hombre, ay, ni la mujer. Alejandra Villalobos ya nos compartió la selfie el día de hoy. Lo que un hombre jamás dirá, claro, amor, puedes salir con tu amigo al cine. Híjole, un hombre jamás le dirá a una mujer, bueno, digo yo, a la mayoría de hombres, un hombre jamás le dirá, mi amor, si querés yo cuido el niño, vete a la disco y disfruta con tus amigas toda la noche. Yo diría que una mujer jamás diría que se puede llevar con su ex, el hombre. Sí. Yo no lo puedo permitir. Sí. No. Bueno, esas no son puede. Una entre tantas cosas que ustedes pueden compartir con nosotros a través de Facebook y Twitter con nuestro hashtag. Un hombre jamás dirá o una mujer jamás dirá. Nosotros continuamos con más. Llegó el momento de felicitar a todos los cumpleañeros más importantes del día de hoy. Los cumpleañeros del día en las mañanas del 5. Take your time. Así es, ya estamos listos para cantarles a los mañaneros más importantes del día de hoy, viernes. Excelente día para cumplir años, señoras y señores. Para cumplir años, de verdad. Así es que felicidades si nosotros cantamos en las mañanas del 5 a nuestros cumpleañeros al conteo de 1, 2 y 3. ¡Uno! Aleluya, para sentir cuántos son los sueños que vas a pedir por todos los años que vas a cumplir. En las mañanas del 5, en las mañanas del 5 te cantamos así. Vamos a felicitar a todos nuestros cumpleaños del día de hoy, que son muchos, viernes. Vamos a empezar con Arnold Burgos. ¡Felicidades, Arnold! Hoy mismo. Felicidades a nuestro compañero de Televicentro y también a... Le mandamos un besito a esta chiquitina, Brittany Ríos. ¡Felicidades! ¡Gonzalo está con nosotros! ¡Gonzalito! ¡Gonzalo! ¡Felicidades! Le mandamos un fuerte abrazo y un beso a Jenny Aguilar.
hogar. Bendiciones, que se la pase súper bien. Felicidades a Chalo Carías, que cumpla muchos años más. Nuestro compañero, un abrazo para Chalito. Y también un abrazo para Naún Salinas y Rigo Gallego. Así es, felicidades a todos nuestros cumpleañeros del día de hoy, viernes 7 de noviembre. Ya viene Navidad. Ya se sienten los aires y esperen muy pronto, además, algo muy bueno aquí en las mañanas del 5. Sin embargo, cumpleañeros, que hoy disfruten su día. Hasta me trabé yo de la felicidad. ¡Besitos! ¡Un abrazo! Los cumpleañeros del día en las mañanas del 5. Enjoy Nectar, helado más puro y divertido de la fruta, te presenta La Antesala en las Mañanas del 5. Bueno, y comenzamos con La Antesala. Muchas actividades para este fin de semana y hoy viernes. Anoten su lista, tarde de boleros. Escuche en vivo Son de Tepas y Bárbara Lavaire, seguido de una hora de salsa completamente en vivo. Entrada totalmente gratuita a partir de las 6 de la tarde, hoy viernes, en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es entre la segunda y la tercera avenida en Comayagüel. Así que ya sabe, una actividad que usted puede disfrutar con toda su familia hoy tarde de boleros. Continúo, bueno, y recuerde, hay parqueo y seguridad, así que disfrute de esta hermosa tarde de boleros. También el primer Bienal de Fotografía, llamada Honduras Tierra Adentro, en el Centro Cultural San Pedrano, se llevará a cabo este primer Bienal de Fotografía, así que usted podrá disfrutar este próximo 12 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde, como le mencioné, en el Centro Cultural San Pedrano, a disfrutar de, bueno, de este Bienal de Fotografía llamada Honduras Tierra Adentro. Así que, bueno, a partir de las 4 de la tarde usted se puede ir a disfrutar. También en el Centro Cultural España Tegucigalpa, aquí en Tegucigalpa, hoy viernes, vaya a disfrutar del cine libre. Este se le llamará De Tu Ventana a la Mía, a partir de las 6:30 de la tarde. Y mañana, sábado 8 de noviembre, taller para niños, y esto a partir de las 10:30 de la mañana, Mentes Creativas, para que usted lleve a su chiquitín y disfrute. Igualmente, el Laboratorio Video Danza, impartido por Isadora Paz y Lempira Jaén, a partir de la 1 de la tarde, bueno, de 1 a 5 de la tarde, usted podrá ir a disfrutar también mañana sábado. Para más información, puede llamar al 2238-23. Estas son las actividades de Antesala para este fin de semana, que se va a disfrutar con toda la familia. Enjoy Nectar, helado más puro y divertido de la fruta, te presentó La Antesala en las Mañanas del 5. Bueno, hoy es viernes. Bueno, pero nosotros tenemos que opinar en el hashtag de hoy, Eric. Una mujer nunca diría qué día. No, un hombre nunca diría. No, ustedes tienen que decir lo que un hombre jamás dirá. Un hombre jamás dirá, mi amor, vámonos de shopping este fin de semana. Nunca, no, menos que no, sea nunca. Del otro lado. No, no, pero los que tienen sí, yo he visto. No, 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 aún así no les gusta ir de shopping. ¿Alguna vez me hiciste shopping, de traje de decirle, baño, amor, vámonos de shopping? Sí, sí. Sí, yo también. Traje, sí, de baño. Claro, yo lo he, sí, yo lo he, claro, hecho. Yo lo he hecho. Aquí, traje de baño, sí. Aquí está. Yo lo he hecho. Aquí está la tarjeta de crédito, vámonos, no, de shopping. No, 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 yo sí, yo sí, sí. Bien, Sammy, bien. Yo también lo he hecho. No, yo también. Una mujer, ¿sabes qué? Una mujer nunca le diría. ¿Sabes qué diría? ¿Qué? Adelgazar, mi amor, porque prefiere que esté gordito para disfrutarlo ella. Exclusivamente. ¿Qué es lo que una mujer jamás dirá? Una mujer jamás dirá, me alegro de que salgas con tu amiga a comer y a cenar. Ay, no, pero es que... Una mujer nunca va a decir, mi amor, salí todos los días, no te preocupes y déjame aquí encerrada. Mira, una ex jamás dirá. Va a decir eso. Una ex, digo. Ay, una mujer jamás dirá, mi amor, invita a tu ex al cumpleaños o a una fiesta, o sea, que tengas. ¿Puedes llevar con tu ex? Sí, pues, puedes invitar a tu ex. Mi amor, emborrachaste hoy toda la noche y yo te voy a hacer una sopa rica mañana. Mañana. Jamás va a decir eso. Es lo más no, o algo que a las mujeres no les gusta. No, yo no sé, ¿verdad? O la mayoría es que los hombres duerman bastante. Mi amor, dormí todo el día, no te voy a interrumpir. Ya el domingo ya están de arriba, arriba, arriba. O, mi amor, por favor, mira el partido toda la tarde mientras yo y después, me aburro. Me aburro el domingo. Haciendo nada. Melissa, ¿qué es lo que un hombre? Ah, no, pero Melissa ya lo dijo. Cosas que un hombre jamás dirá. Así que, mujer, mándenlo. Como Loren y Melissa jamás dirán, mi amor, yo hago el aseo.
Sí, porque querés limpia. ¿Qué pasó? Bastante. Hijo. La vida es perra, ¿va? ¿Ese perrito? La vida es perra, pero esta noche me la paso perreando. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. El viernes de Monche. Y es que me vine olfateando desde allá afuera así y dije yo, hoy no hay mal olor. Y yo, Dios escuchó mis plegarias. Dios escuchó mis plegarias. Porque y yo, muchachos, se va a poner calcetines. Sí. ¿Y qué mago? Desde allá venía olfateando. Observe. Mi amigo, ¿cómo estaba, mi amigo? ¿Qué mago? Martínez, ¿qué ha habido? ¿Y eso qué, papi? Ah, qué rico huele este hombre. Es mi sudor, papi. Cuidado. Cachorro. ¿Por qué ahora la agresividad? ¿Por qué ahora los golpes? Vení, perrito. Oiga, Dios. Me querés pulgar. Sácame la pulga. ¿Cómo estás, Chepe? ¿Cómo estás, Chepito? ¿Qué ha habido? Voy a andar con los tenis. Chepito, cachorrito. Hey, Chepe. No, cachorrito. No es broma, los tenis, mirá, son transparentes, le ven los calcetines. Andaba olfateando. Y la marca, va. Deja de olfatearme. ¿Qué tiene de malo que yo la estoy olfateando? ¿Enseñe? Me da cosquillas. Qué rico huele este hueso. No hay nada para Bobby. Chepe, pero aquí en el hueso está el gusto. Va que en el hueso está el gusto. Aquí hay otro hueso, carnudito, miren. Y ojo calcetines de lagarto. Ese hueso es peludo. Ojo calcetines de lagarto. Para que mire después que yo soy lagartón. Lagartón. Soy pasado. Soy pasado. Sos perro lagartado. Soy pasado, soy un perro lagartado. No hay. Ay, ya no sos perrito. Ya no soy perro. Ahora sos alagartado. Era el mejor amigo del hombre, yo en entonces. Chepe, una pregunta. ¿De dónde sacas esta cosa? Yo soy vendedor, pedime lo que quieras. ¿Cómo se llama esto? De adema, ¿no? Es una vincha. Sí, mira, pedime la casa, yo ya te la tengo con toda mi familia. Ay, mira qué perro tan más bonito, este chihuahua. Sí. ¡Ladre! ¡Diga wow! ¡Ponete la wow. Eri! ¡Ay, wow! Eri, probá, a ver cómo te quedan las orejitas. Pero la chihuahuita. Vamos a abrir. No molestes a Pompilio Chayán. ¡Qué lindo! ¡Ay, parece San Bernardo, mira! ¿La verdad? ¡Hacele guau! ¡Guau, guau! ¡Ponéselo al gran danés! ¡Qué perro tan malo! ¡El gran danés! ¡El gran danés! Espérate, ponéselo al gano. No, yo al no gallo, me voy a despeinar. Ahí va. Vení, ponételo. Vamos. Con placer a las chicas que están pendientes de ver tu lado perruno. Qué bonito te ves. Qué bonito. Te parece a Spike, el que salió en Tony Jerry. Oíme. Porque qué se ve con Tony ahora. Te miras muy bonito, Ranger. Te miras bien lindo, Ranger. ¿Ya crees que viene con calcetines ahora? Vuela, a ver. Qué fiado. Por la vida. Eso se le iba a encargar. Vete, va a ladrar, ladrar. Wow. Él es un perro elegante. Un perro francés. Él es un perro fino. Wow. La perrita. Ahora Loren. Bueno, entonces aquí vamos a ser perros todos hoy. ¿Cómo es? Con el aguacatera. Y todo el mundo. Ladra, canela. Ladra. Ay, qué linda canela como ladra. Se parece al perrito de ella, ¿lo has visto? ¿Qué tal? Chihuahua. ¿Eña? Estas mujeres aman los perritos. Sí, esa mujer ama Meli el galgo. Ay, qué linda es Belaica. Lassi. Ay, Lassi, que ya me tenemos en el Lassi. Ladra. Ay, no, pobrecita, se echa a ver que es como perrita de la calle. Pero espera, que si no se le ve la carita a Lassi. Pues perdona, Melissa. La orejita. Parece San Bernarda. No es la pelada. Pero como sufrida. ¿Por qué ese lápiz ahí grande? Este lápiz, la pistola. Es para cobrar. Aquí ando los apuntes. Espérate, ¿cómo era? Canela. Ranger. Lassi dijo que la llamaba. Mi amigo. Calígula. Pompilio Chayán, No, mi amigo Dobby. Rufo, Dobby, te vamos a poner. Ahí muere. ¿Y este? No, Pompilio Chayán. Es que este es un perro callejero, bueno. ¿Y es un perro de aldea? Ah, no, yo soy de dos perros bravos. Que le entran a todos. El suyo es aguacatero. Es correcto, mi amigo.
Ranger. Ranger. Ok, el día de hoy, recuerde que uno, conforme va pasando los años, va envejeciendo. Claro. Es la ley de la vida envejecer y esas arrugas en el cuerpo y esas arrugas en la cara. Claro, y el día de hoy, el producto que les traigo es una crema francesa que se llama Le Planché. Le Planché, que significa no más arrugas. Dame en el cuerpo. ¿Verdad, mi amigo Lucio? Allá solo se ríe mi amigo, porque el nombre francés es Lucio, Lucio. El gato Lucio. Entonces, esta crema. Bueno, mi amiga que hoy anda, porque ella anda con saco, te anda con saco. Ah, mi amigo también. Pero allá, vamos a comenzar con ella y le vamos a aplicar, le vamos a enseñar cómo es la prueba de esta crema. Ay, vamos a agarrar un poco de crema. No, pero qué montón. Uy. Un poco de crema. Le Planché. Para que se vaya con semita y café. Le Planché. Le Planché, le agarramos. Le agarramos el brazo. Le hacemos aquí. No se preocupe, que esta es una técnica. Pero contacto. Contacto, a puro contacto, a puro contacto. Sí, esta crema tiene que ser aplicada por otra persona. Puro contacto. Ahora bien, nosotros la vamos a tonificar. Esto no se queda ahí. La dejamos reposar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Le damos y ahora tonificamos. Venga para acá, mi amor. Entonces la agarramos. Le damos. Venga, espérese, que hay que tonificar. ¡Me duele! ¿Cómo? Mi amor, si la belleza cuesta. ¡Duele! ¡Duele! Salió más el huevazo. Entonces, ay, usted va bien. Sí, mire, mire que va tonificando. Mire, ahí va tonificando. Ya se va poniendo de otro color. Mire que usted se está poniendo más rosadita. Eso quiere decir que la crema le está llegando y se está poniendo hermosa. Eso es bueno. No se preocupe. A ver, mi amigo, venga para acá. Vamos a hacer una prueba. ¡Qué desgraciado! Yo ya soy rojo, ya no puedo. No importa, mi amigo. Nosotros. Rojo. Rosadita. Amigo, usted es zafado de la muñeca porque yo soy zafador también. Lo agarramos, lo tonificamos. ¡Qué bello! Este hombre es bello. Este hombre, yo no me había fijado de cerca. Él está mal armado, pero es bello. No se preocupe. Ay, 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 mi amigo, va tonificando, vamos tonificando y vamos martillando. Es que esto es enderezado y pintado acá, mi amigo. Le no. Ese codo lo tiene negro. Hombre. Nunca se lava. ¿Lamas el codo usted? Es que es lo que nunca se restrega. Mi amiga, ¿cómo quedó? ¿Tonificada? Mírame. ¿Qué? ¿Ah? Eso es abuso. ¿Qué bien? No, no, eso no es abuso. No, eso no, se llama salud a tu belleza. Eso es violencia doméstica. No, no, no. No, 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 no. Yo no quiero maltrato. No, mira que ese hombre ya está maltratado. ¿Qué le podemos hacer ahí en ese pecho rojizo? Y esos pelos no tienen dirección. Hay que echarles un poquito de crema o pelo. Sí. Déjate. O las venas. La gente, de verdad, no se quiere embellecer. Ustedes ya son bellas, mi amor. Lo que pasa es que lo que necesitan es el buen cuidado para la piel. No se preocupe, eso le va a pasar. Nosotros les decimos. No, no, ya no. Ya no le pegues. Ya no. Es el maltrato físico. Chepe, mire ese tono. ¿Le duele a usted cuando se saca las cejas? ¿Va que le duele? Sí. Ahí está la belleza puesta, mi amigo. ¿Qué piensa usted? Usted como es mujer, usted no tiene lado femenino. Oye, chepe, mira, mira el tostón que me dejaste. Enseña. No vamos a probar. Ah, mi amigo, eso quiere decir que va funcionando. Cuando la piel va cambiando, va funcionando. Un saludo para Diana Ávila, que nos está mirando. Sinvergüenza, que no paga también. Es gran sinvergüenza, Diana Ávila. Bueno, chepe. No paga. Chepe, gracias. ¿Qué va a querer? ¿Cuántas cremas van a querer? No, yo no. ¿Apuntamos? No, yo sé que vos no. Chepe, lo único que quiero es el martillo. ¿Para qué quiero el martillo? Vos traes un martillo. Para castigar a... Y le voy a regalar, por cada cosa que viene de la crema, le voy a regalar esta libreta y que ya viene con los apuntes del salto del tigre. Okay, el salto del tigre. Yo creo que ocupás vos con esa frente. Yo creo que ocupás. Algo. Te voy a hacer el salto del tigre. Vamos a ponerte ejemplo. No, dale, frente. Yo soy macho, yo aguanto, dale. Pero espérate, yo te echo los pelos. No. Estás mirando pajarito volando aquí. Vámonos a la pausa. Primero vos, vení. Cuando regresemos haremos un avance noticioso con nuestra compañera Cristina Rodríguez. Ya regresamos a las mañanas del 5. Las 5 del 5. Vamos a hablar acerca de los mitos que se han generado a través de la historia con la leche que hemos consumido los seres humanos a través de miles de años. Vamos a empezar con el primer mito, y es que algunas personas creen que la leche alivia el dolor estomacal o el malestar estomacal. Pues científicamente esto no está comprobado aún. Sí sabemos que la leche descremada y deslactosada ayuda a reducir el reflujo y algunos gases intestinales. Esto para ayudar a mejorar el tránsito, y ahora pues tenemos hasta leches con fibras y leches con soya que ayudan a mejorar el tránsito. Sin embargo, no está comprobado que ayude a eliminar el malestar, como muchas personas creen.
Tampoco les vamos a decir esto. El hombre es el único, el segundo, es el único de su especie que toma leche en edad adulta. Ni siquiera los de todos los mamíferos somos los únicos que tomamos leche en edad adulta y por decisión propia. Los mamíferos, pues todos sabemos que se amamantan, pero solo en la edad de crecimiento. Sin embargo, el hombre, a través de la historia, ha decidido consumir leche porque se ha adaptado su organismo y eso porque ha encontrado también algunos minerales y nutrientes que necesita. También hay un mito acerca de la leche y es que produce caries. Eso es completamente falso. Incluso se ha comprobado científicamente que algunos productos derivados de la leche, algunos lácteos como el queso después de comer, ayuda a mantener, ¿verdad?, la boca, la higiene bucal mucho mejor y a eliminar las caries. Eso para que ustedes tengan una idea. Y también se ha comprobado, hay un mito que dice que la leche ayuda a la osteoporosis. Pues déjenme decirles que la leche lo que hace es que aporta cierta cantidad de calcio para su cuerpo. Sin embargo, si usted no consume la suficiente vitamina D que su cuerpo necesita, usted no va a absorber los nutrientes que la leche le puede aportar, que es el calcio. Así que es un mito. Si usted tiene osteoporosis y le dicen que tome leche y leche y leche y que de esta manera puede curarse, no, ese es un mito que se ha pues profilerado a través de la historia. Y el último es que la leche engorda. Eso también es completamente falso. La leche no engorda. Todos sabemos de que no hay nada que engorde. Si nosotros lo tomamos todo con medida, nada engorda. Y la leche, tomando un vaso de leche al día, usted no va a engordar. Todo lo contrario, aportará algunos minerales y nutrientes a su cuerpo. También el calcio necesario si usted tiene la suficiente vitamina D en su cuerpo. Y de esta manera usted podrá aprovechar los nutrientes de la leche. Sin embargo, no engorda. Así que no crea esas teorías que dicen por ahí, es que la leche engorda, yo no tomo. No, a los niños les dicen, deja de tomar leche porque está muy gordo y panzón. Tampoco, es falso, ¿verdad? Son mitos que se dan a raíz de la leche y usted ya lo sabe y los conoce. Sin embargo, le damos el consejo de que aproveche los nutrientes que tiene. Mucho calcio, mucha vitamina C. También la leche ayuda al tránsito intestinal, sobre todo cuando es deslactosada y descremada. Vamos a ir ahora con las redes sociales. Si a usted le gusta consumir la leche, también escríbanos y coméntenos las experiencias que ha tenido. Las 5 del 5. Bueno, gracias a Link. Gracias a Link. Dale sabor a tu ritmo. Vamos a leer las redes sociales con el hashtag que es un hombre jamás dirá o una mujer jamás dirá. Bien, tenemos que expresarnos, chicos. Mujeres, por favor, ahí en las redes sociales. Generalmente son las mujeres las que se están expresando. Dice Xiomara Carpio, dice, hola chicos y chicas, les saludo desde el Progreso de Oro, viéndole junto con mi hija Jazmín. Y por acá, Alan Rivera, una mujer jamás dirá la verdad. Bueno, saludos. Desde esa... No, 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 ¿cómo así? No. Decimos la verdad. O sea, hasta... que son mentirosas, dice. Vanessa Osorto dice, hola, buen día, buen programa. Como siempre, saludos a mi mamá y a mi hermana Dilcia, que la quiero mucho. Saludos a ustedes. Luis Andrés, un hombre nunca dirá, ay, me quebré una uña. Bueno, es cierto. Totalmente de acuerdo, amigo. Hay quienes sí, yo creo que quienes una vez lo escuché decir por ahí que quebró una uña. No, Kenneth, de broma, bueno. Nora Zelaya nos dice, hola, bueno, para mi pequeñita hija, Alejandra Lizette Rivera, bueno, y se entretiene viendo a Chepe, y bueno, saludos excelente a todos. Besitos. Emily Sierra nos manda una foto de su hija Natalie Montserrat, que también se toma qué su bella, linda, miren qué ojazos, hermosa. Bonita, con ese tercito, con el frío. Ana Díaz dice, le queda linda esa máscara a Melissa, dice, sin ofender. Se miraba bien tierna Melissa con la Lassie. Se llamaba. Y Kevin Pineda, un saludo para todos mis amigos, los miramos desde San Lorenzo Valle, la capital excelente de los curiles. Nora, brazos, dice, un hombre jamás dirá, te ayudo a hacer la casa. Totalmente de acuerdo. Y la última, yo soy de los que también dicen. No, no mintas, por favor. Ana Díaz dice, hola, qué lindo programa, saludos a todos ustedes, gracias. Usted puede escribirnos a nuestra fanpage, La Mañana del 5 con mayúscula, y también en Twitter, que es Las Mananas del 5. Ahí nos puede encontrar y poner el hashtag y decir, un hombre nunca dirá o una mujer nunca dirá. Gracias, Aline. Dale, gracias, sabor, Aline, dale sabor a tu ritmo. Para que ustedes nos escriban a través de las redes sociales. Y los noveleros, ¿ya están listos, chicos? Cuéntanos las novelas de hoy. Tú me criticas a mí porque soy novelero. Lero, lero, candelero. Soy novelero, ¿y qué? Sí.
Saludos a todos nuestros noveleros que están pendientes del resumen completo de En Otra Piel. Y de Mi Corazón Es Tuyo. Total, pleno, tuyo. Mi Corazón Es Tuyo. Mi Corazón, o sea, tan dramático. Tuyo. No, no, hay que meterle drama, las novelas son de drama. Mi Corazón Es Tuyo. ¿Y qué me quedas viendo? No, que ya rato me estás diciendo que tu corazón es mío. No. Ah. ¿Cómo estuvo la novela ayer? Súper, súper. No perdimos ni un instante de la novela. Y bueno, la pobre Ana sigue sufriendo por don Fernando. Y León, pues al parecer, como que ya no tiene más oportunidades con la hija, con la hija de don Fernando. Ayer la fue a buscar y le dijo que quería hablar con ella. Y entonces don Fernando le dijo, bueno, muchachos, si ella no quiere hablar, le dije, porque algo le hiciste. Así que mejor le dice, date la media vuelta, andate para tu casa, no volvás. Le dice, porque la muchacha está muy enojada. La media vuelta y me iré. Yo no con creo el sol. Que León renuncie a su... No va a renunciar tan. O sea, imagínate todo lo que sacrificó por tratar de estar con ella. Pero yo te voy a decir, perdió una cosa. A su exesposa, se iba a divorciar, tuvo un accidente por todo lo que pasó. Correcto. Perdió su trabajo. Correcto. Por ella, entonces no creo. Correcto. Que vaya a renunciar tan rápido por el amor de la hija de don Fernando. Así, tan rápido. Hay que ver que León, de qué forma la va a conquistar. Porque imagínate que ayer su ese muchacho que la anda rondando, que quiere ser su prometido, el señor, que ya puede ser su papá, su abuelo. Sí, exacto. Él quiere quedar con toda la fortuna. Le llega un caballo y le dice, mira, le dice, un regalo que te quiero hacer. Le dice, no, yo no lo puedo aceptar. Le dice, qué bueno. Le dice, porque el caballo era esquilado. Le dice, le ha dicho que sí, el regalo. O sea, imagínate hasta dónde son las cosas. Vamos a ver el avance, Chepe. Miremos el avance. Este viernes, ¿sabes quién se ofreció para prestarnos su vientre? ¿Quién? Manuel. Voy a aprovechar este momento para decirte que Ana va a volver a pasar las noches en la casa. Ya tengo 15 y me gusta. ¡Animal del agua con cuernos! ¡Te vimos y tú también! ¿Qué estás haciendo? ¡Ana! Gustavo. Le robó un pico y viste cómo reaccionó la... Don Fernando tiene serios problemas con sus hijos. Es que son un montón. Es que mira, ese es el problema. No los puede controlar. No. Son tantos que no los puede controlar. Y esa niña está cumpliendo 15 años. Pero ¿a quién crees que van a macanear ahí? ¿Al muchacho? El muchacho no tuvo culpa. No tuvo la culpa. Ya cumplí 15, le dice. Ya te puedo dar mi primera vez. Y se le tiró encima. Se le lanzó, pues. ¿Qué va a hacer el muchacho? Pobrecito, don Fernando. Me pongo en el lugar de él y diría yo... Es difícil sin la mamá de las niñas estar ahí, aunque para eso está Ana y esperemos que puedan terminar. Exactamente. Que Ana lo quiere como sus hijos. Oíme, pero Ana ya sospecha quién es su mamá. ¿Quién es? La señora. Bueno, eso lo vamos a ir definiendo en el transcurso del tiempo. Vamos ahora con En Otra Piel. Mónica. Ahora sí se siente Mónica, ¿va? O sea, Mónica ya está muerta. No, pero no, o sea, Mónica está muerta, pero Mónica está lamentando que esté en el cuerpo de Adriana. Ayer lo dijo, pobrecita esta muchacha, dice, yo no le quería agarrar su cuerpo. Así es, yo no le quería quitar su vida, no le quería... Bueno, aunque la vida de ella no era tan... No, sí era buena. No, ah, sí. La vida de Adriana. ¿De Adriana? Sí, de Adriana. No, sí, no, no. Sí, ya estaba muerta Adriana. Ya estaba muerta. No, sí, ya la iban a abrir. Ya la iban a hacer la autopsia. Es correcto. Pero qué raro, aquí usan tu cuerpo, Sammy. ¿Qué usan tu cuerpo para...? Depende, ¿para qué? Para que teletransporte una persona como... Depende, ¿para qué tipo de uso? ¿Cómo que te gustaría que Messi, cuando muera, se transporte a modo? No entiendo tu punto. Bueno, el rollo es que ya ella se vamos siente... Vamos a ver el avance. Vamos con el avance. Bueno, no crees en la teoría de la reencarnación. Viernes, En Otra Piel. ¿Y sabe del negocio? Pues lo que le enseñó mi tío cuando levantó esto de la nada y lo que ha aprendido de ella por su cuenta. Por eso quiero mantenerla alejada de la empresa. Y ahí justamente es donde entras tú. ¡Quítate eso inmediatamente, Viviana! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es indudable que Mónica tiene que reaccionar así. Bueno, Adriana en el cuerpo. Mónica en el cuerpo de Adriana, porque Adriana, es su hija, lógico. Su hija y quiere el bien. No puede contenerse. Pero qué bonito. Más que lógico que suene, no puede contenerse. Imagínate llegar a tus 60 o 70 años y querer volver a ser joven y que tengas esa oportunidad. Y bueno, reencarnar, imagínate, en el cuerpo, no sé, de Cristiano Ronaldo. ¿Ah? Casi nada quiere Chepe. Bueno, usted. En el cuerpo de Ronaldo. En mi cuerpo de Ronaldo. Ay, bueno, pero usted, Ronaldo hoy, en el barrio, imagínate. ¿Ah? Pero Ronaldo, el que tenemos aquí, nuestro compañero, un saludo para Ronaldo. Ah, no, si en este Ronaldo, ni Dios lo permita, me quedo sepultado. Venga para acá, Ronaldo. Venga para acá, Cristiano, para que lo mire en quién quiere reencarnar, Chepe. Es que este es nuestro venga, Ronaldo. Hombre, venga, entre, en toda confianza. Ahí está Ronaldo, nuestro Ronaldo hondureño. ¿Cómo está? Tenga cuidado porque Chepe quiere reencarnar en usted. Hoy a las 8 de la noche. Si le violan las mujeres, sí, reencarno en ese hombre. No. A las 7 de la noche, Mi Corazón Es Tuyo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos.
Soy novelero y qué en las mañanas del 5. Continuamos con más esta mañana y ya está con nosotros Atenas Hernández para llevarles a todas las mujeres los mejores consejos de moda. ¿Cómo estás, Atenas? Bien, tú, Melissa. Y hola, bien, amigos, gracias. De las mañanas del 5. Muy buenos días. Feliz viernes. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar el cuero en el Caribe. Como sabes, nosotros no tenemos todas las temporadas que tienen todos los otros países, que es primavera, verano, otoño, invierno. Nuestro invierno es lluvia, entonces aprovechamos los meses que es octubre, noviembre, diciembre, principios de enero, para utilizar nuestra ropa de invierno. Y entre nuestra ropa de invierno está lo que es el cuero, ¿verdad? Lastimosamente muchos de los que viven en la zona norte o bien en la zona sur no pueden utilizar este tipo de accesorios o prendas porque se mueren del calor. Definitivo. Pero sí pueden, sí hay opciones de algún tipo de cuero que pueden, que se pueden utilizar en el Caribe. Cuando digo el Caribe me refiero a Honduras, ¿verdad? Vamos a empezar. Ciertos detalles. Exactamente. Vamos a empezar con las botas, con los zapatos. En las botas aquí nosotros en la capital sí podemos usar botas arriba hasta la rodilla o hasta más arriba de la rodilla si nos vamos a lugares como en El Atí o cosas así, ¿verdad? Santa Lucía o Valle de Santa Lucía o Valle de Ángeles. Si sos de la capital o del norte del sur y podés usar este tipo de ver, les recomiendo que usen los que son botas o botas cortas, que son este tipo de botas. Igual estas botas se pueden utilizar con una falda, esos días que hacen frío, se las pones con una falda y da buen balance, una camisita pequeña. ¿De algodón? Lo puedes usar, exactamente, de algodón, y te sale perfectamente porque estás abrigada en los pies, pero igual no te estás asando porque andas una faldita. Si vives un poco más arriba, que más a la zona de la costa, están también las opciones de estos que se llaman los slip-ons, los tenis slip-ons, que este es el tenis que más está de moda ahorita a nivel mundial en el mundo de la moda. Olvídense de los cordones porque esto es lo que está, aunque yo siempre digo que siguen usando los Converse, pero estos sí definitivamente son los zapatos que más están de moda. Los pueden, tanto para los caballeros y también. Exactamente, tanto como los caballeros para las damas. Los pueden encontrar en tela, con estampados de animal, con cualquier tipo, pero si quieren optar por algo de cuero pueden utilizar estos negros, y si se quieren ir un poco más allá pueden utilizar lo que es diferente tipo de cuerina, cuero. Exacto. O este tipo de estampado también un poco más atrevido, que también es considerado ya como en lo que es la rama del cuero. En cuanto a ropa, nosotros aquí en la capital, repito, sí podemos utilizar los pantalones de cuero, pero para nuestros televidentes que viven en la zona de la costa, una opción que pueden usar son este tipo de pantalones, que a mí la verdad me gustan bastante. Son como tipo leggings, también los hay en pantalones normal que no son apretados, para las personas que no les gusta usar ropa muy ajustada, que en la parte de al lado tiene su tipo, su poco de cuero. Solo un detalle, nada más. Exactamente. Esto lo puedes encontrar ahorita en cualquier tienda. Muchas tiendas aquí en Honduras lo están vendiendo. Igual, si no lo tiene el cuero a los lados, lo puedes encontrar en la parte de enfrente o solo en la parte de superior, ¿verdad?, de tu pantalón. Atenas, yo opino que cualquier prenda de cuero, sea una chaqueta o un pantalón, es un tipo de material que perdura. Entonces, realmente, en casa lo deben ver como una inversión, ya sea una chaqueta. Exactamente. Porque realmente no pasa de moda. Exactamente. Y si la verdad no te... Sí es cierto, las chaquetas de cuero sí son un poco de precio alto. Sí. Si no pueden comprarse una chaqueta de cuero, pueden comprarse una chaqueta que es de cuerina. Simplemente tienen que darle un buen cuidado, no se puede mandar. Hay veces que puedes mandar a la lavandería. Si no pueden mandar a la lavandería, con un trapo semi mojado, simplemente la limpias. Comenzar a limpiar. Exactamente. Ahora, si es de cuero, sí te recomiendo que con un trapo seco o que la mandes a la dry clean, ¿verdad? Una vez. A la limpieza. Otra opción, que es esta que traje yo, como te digo, si no, pues yo ando en una chaqueta de cuero, la verdad yo soy una persona muy friolenta, no me importa, y estamos aquí con aire acondicionado. Si ya vives más en la costa, sí te recomiendo que estos son sacos que son de una tela normal y solo tienen lo que son las mangas de cuero o de cuerina. Entonces no te calientan tanto, no te hacen sudar mucho. Igual te la puedes remangar, como te digo, o en la noche te la puedes... Ahora, eso te lo puedes poner con unos pantalones negros, Melissa, con un vestido, te pones esto encima. Lo puedes combinar. Con jeans. Algo que sí se está utilizando bastante son lo que son las chaquetas de cuero, unos jeans y estos tenis, que ya te bajan un poco a un look más casual. Perfecto. Ahora te voy a hablar un poco sobre el cuidado también. Este es un, a propósito la traje así, que es ajada. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de cuerina o cuero, tú cuando la lavas en casa, que te dicen que sí la puedes lavar en casa, inmediatamente se te arruga. Entonces, si tienes este tipo de camisas que las venden en cualquier, como te digo, en cualquier tienda, lo que tienes que hacer es solo lavarla y guindarla. Perfecto. No la guinden con gancho, sino que guíndala en una prenda, en una percha, porque inmediatamente se te va a estirar y poco a poco se te va a ir viendo un poquito más liso, ¿verdad? Y esta es otra opción que puedes utilizar.
Si quieres usar cuero y no sabes aquí porque hace mucho calor, este es otro tipo de cuero, camisas que puedes utilizar, camisetas, como te digo, encanta. Un poco de todo. Igual, para más tips de moda pueden ingresar a mi página de internet www.atenashernandez.com. Para comentarios, sugerencias, nos pueden escribir a Las Mañanas del 5 en nuestro Facebook. Excelente, nosotros continuamos con mucho más. Ya está con nosotros nuestra compañera Cristina Rodríguez, que les llevará a ustedes toda la información del acontecer nacional e internacional. Farmacia Simán, tu farmacia completa, te presenta las noticias en Las Mañanas del 5. Muchísimas gracias, Melissa y Atenas. Muy buenos días, amigos de Las Mañanas del 5. Les presento las noticias que destaco ahora. La canciller Mireya Agüero anunció el día de ayer la dimisión de su cargo a partir del 15 de noviembre, alegando motivos personales. Agüero es una diplomática de carrera, se destacó por su excelente función en la reinserción de Honduras en el mundo luego de la crisis de 2009 y por el impulso a la ley del servicio exterior en un afán porque se respete la diplomacia hondureña, el profesionalismo y la carrera de quienes integran la Cancillería hondureña. La diplomática aseguró que a su sucesor le deja el plato lleno porque las metas y objetivos están definidos con la reforma al arancel consular, con la ley del servicio diplomático y consular aprobado y la nueva ley de protección del migrante hondureño y sus familiares. En otra información y una muy buena noticia a propósito para los hondureños que sufren de problemas de cálculos en los riñones, a partir del día de ayer las autoridades del centro del Hospital Universitario, el Hospital Escuela Universitario, han inaugurado una sala exclusiva de litorixia extracorpórea que va a permitir a los hondureños que padecen de cálculos en los riñones hacerse una cirugía por onda de choque y radioláser. Y este procedimiento es rápido, menos doloroso y la persona puede salir caminando, a diferencia de una cirugía abierta que puede tardar entre 4 a 5 semanas en recuperarse. El costo de este procedimiento en un hospital privado es entre 80 y 100 mil lempiras. Y según los urólogos del principal centro asistencial, los pacientes del país, el 100% que asisten a la consulta externa, un 35% de ellos tiene problema de cálculos en los riñones. Y bueno, y para cerrar este bloque de noticias, en las demandas políticas de reinserción y prevención, un sector que pide al gobierno poderlos incluir en las políticas de reinserción social son los niños de y en la calle de Honduras. Estos pequeños que usted ve en las calles muchas veces son despreciados por la sociedad, con su estómago vacío y sus pies descalzos. Se ganan la vida haciendo malabares para arrancar la sonrisa del conductor estresado y distraído, quien muchas veces conmovido regala un lempira al niño, quien esconde una historia detrás de su rostro. Casa Alianza, una institución que trabaja de cerca con este grupo social en riesgo, recomienda mayor inversión a la niñez y un reenfoque en la política de seguridad para evitar un desbordamiento social que permite el crimen organizado aumentar sus zonas de control. Por su parte, el gobierno asegura que invierte anualmente más de 2 mil millones de lempiras en todos estos sectores vulnerables. Esto es lo que le destaco a esta hora. Los espero en punto de las 9 de la noche en su noticiero TN5 Estelar. Con ustedes, chicos. Farmacia Simán, tu farmacia completa, te presentó las noticias en Las Mañanas del 5. Muchas gracias, Cristina. Ya estoy con la guapa Mariela Lemus. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Las Mañanas del 5, Mariela, que nos trae. Qué buena información nos trae. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes, como todos los viernes. Sabes que muchas chicas quieren delinearse diferente los ojos. Hoy estamos a viernes, casi fin de semana, queremos maquillarnos diferentes, peinarnos diferente, pero no sabemos cómo. Por eso yo quiero invitarlos a usted en casa, que envíe mujer al 0024. Se estará suscribiendo a un link donde le llevará a muchísimos videos, donde podrá ver, bueno, diferentes, más de 200 videos, donde podrás ver diferentes formas de peinarte, de pintarte las uñas, cómo combinar un look diferente. Wow, excelente. Bueno, todo lo que usted necesita para verse y sentirse bien, lo tiene que enviar mujer al 0024. Perfecto, para vernos hermosas todos los días y sobre todo que a veces no hayamos qué hacernos en nuestro cabello, no encontramos el peinado adecuado o también vamos a algún evento y queremos hacernos algo distinto, así pues es. Ya tenemos la opción ideal, facilito. Así es, porque estamos aburridos ya de lo mismo, sí, del
mismo peinado, del mismo maquillaje diario. Entonces, usted envíe mujer al 0024 y solo cuesta 25 centavos de dólar más impuesto. Nada más. Gracias, Mariela. Nosotros nos vamos a una pausa. No le cambie, que regresamos con más. Llegó la hora de despedir esta increíble mañana. Ya regresamos al programa más alegre de la televisión hondureña, a las mañanas del 5. Bueno, y antes de despedir el programa, tenemos un invitado de honor, un tenor hondureño. Aunque usted no lo crea, tenemos en Honduras tenores. Y para ello nos acompaña hoy Carlos Marbe, que le damos una fuerte bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, Carlos. Mucho gusto, Carlos. Un placer. Qué honor tenerte aquí. Un placer, Carlos. Queremos que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria y cómo decides estudiar, y ser un tenor. Bueno, gracias a Dios la música siempre formó parte de mi hogar, ¿no? Mi padre fue violinista, también estudió canto, entonces se encargó él de inculcarnos, ¿verdad?, ese amor por la música. Yo comencé cantando a los 9 años en un festival de la iglesia cristiana donde asistía en ese entonces. A partir de ese momento me di cuenta que la música era algo que formaba parte de mí. Y bueno, seguí un proceso inicialmente autodidacta, ¿verdad?, con la ayuda de mi padre en el aprendizaje del canto, hasta hace unos 15, 16 años que empecé a estudiar profesionalmente. Aquí en Honduras, inicialmente de la mano del maestro Jorge Mejía, el director de la Orquesta Filarmónica, y eventualmente eso me abrió puertas para viajar a Italia, donde estuve estudiando un tiempo también canto lírico, ¿verdad?, y pues ahora presentándole al público una propuesta ahí bastante especial. Carlos, bueno, ¿cómo nació esa idea? Perdón, Kenneth. Yo estoy muy emocionada porque me gusta saber que jóvenes, bueno, desde pequeñito, como lo mencionaste, a los 9 años ya te estabas en eso de la música, te gustaba, te despertaba. Pero, ¿cómo nació el interés por estudiar canto lírico? Bueno, siempre estuvo en mí el deseo de formarme de manera profesional, ¿cierto? Porque si bien es cierto, hay un potencial, ¿verdad?, hay un talento en el canto y en cualquier disciplina artística, se requiere el estudio técnico también para poder desarrollar al máximo eso, ¿no? Entonces, así fue la decisión. No pensé que me iba a orientar, francamente, hacia el canto lírico, porque no era mi predilección. Sobre todo en la adolescencia, que uno quizás no tiene muy definido y le apunta a todos los estilos, ¿verdad? Pero adentrándome en el estudio de esto, me di cuenta que era algo bueno y de algún modo, pues supe que Dios me había regalado ahí, ¿verdad?, algún potencial. Y me sentí muy cómodo y con el deseo y la fe de poderme desarrollar. Y bueno, es un proceso que aún continúa, pues el aprendizaje continuó. Queremos saber únicamente cómo llegas a Italia, porque Italia es la cuna de los tenores, la grande, como Luciano claro. Pavarotti, Andrea Bocelli. ¿Cómo decides llegar a Italia? ¿Tuviste apoyo de alguien aquí? Definitivamente, sí. Bueno, inicialmente, como te comentaba, por la participación que tuve yo en la Asociación Filarmónica de Honduras, que es donde el maestro Mejía me dio la oportunidad también de desenvolverme prácticamente, de debutar como solista, de cantar con una orquesta, que fueron cosas para mí inicialmente maravillosas, ¿verdad? Entonces, a través de estas participaciones, justo en un concierto que tuvimos, pues hubo una persona que se mostró pues con admiración, ¿verdad?, y con el deseo de apoyarme. A partir de ahí se generó toda una carrera de éxito. Excelente, Carlos. Yo quiero que le anuncie a todas las personas que desean, bueno, escuchar de su música. Va a tener un concierto este 18 de noviembre para que extienda la invitación a todos ellos. Claro que sí, es este 18 de noviembre en el Hotel Plaza Juan Carlos. Es un espectáculo de jazz. Yo estoy presentando desde hace algunos años una fusión de géneros musicales. Donde trabajamos con el jazz, me va a estar acompañando la orquesta de la Universidad Nacional Autónoma, una big band. Y bueno, un espectáculo maravilloso, un montaje que puedo decir muy pocas veces hecho con un artista hondureño. Entonces es algo maravilloso que no queremos que se pierdan. Y muy importante además que este evento es a beneficio del programa de prevención de violencia que desarrolla Visión Mundial en una comunidad aquí en Tegucigalpa que se llama Mololoa, por los niños y adolescentes. Entonces toda la recaudación de este concierto va dedicado a estos niños y adolescentes. Así que es una oportunidad de disfrutar de la música, pero al mismo tiempo de proyectarnos socialmente con estas personas. Bueno, sí. Carlos, los precios del concierto. Hay dos localidades, una entrada general de 350 lempiras y VIP de 700 lempiras. Excelente, así que bueno, este 18 de noviembre usted tiene una cita para que vaya a disfrutar de un show espectacular. Como así lo dijo Carlos, bueno, nunca antes viste en nuestro país. 8 de la noche, Plaza Juan Carlos, ustedes están cordialmente invitados. ¿Te parece, Carlos? Y antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos quedamos con un anticipo de lo que será ese día y nos interpretas algo.
Claro que sí, esta es una canción hermosa, maravillosa, que hizo famosa Louis Armstrong. What a Wonderful World. Excelente. Okay. Todos en casa, que disfruten, bueno, y que tengan un feliz viernes. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Bueno, excelente, excelente. Increíble. Una privilegiada voz. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto compartir. Muchos éxitos, Carlos. Gracias. Ustedes quieren ver más, pues están invitados este 18 de noviembre. Nosotros nos vamos, Carlos. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Esperamos el día lunes.